amiguetes, ¿qué tal? Aquí me tenéis lo que no he hecho nunca, yéndome de un área, anticipándome a los problemas. En este caso no me ha gustado y me voy. Por varios motivos no me ha gustado. Así que chao, chao. Estaban allí. Bueno, ya va a empezar a mirarla, ¿no? Porque no la había mirado. Las reseñas de la gente, y no sé, si había 20 reseñas, las 20 hablaban de que los niños vienen ahí y que la lían un montón hasta las tantas de la madrugada, niños pequeñajos. Y es súper pronto, son las 9 en punto, y curiosamente ya estaban viniendo los niños, ya eran 10. Y digo, bueno, aquí se van a juntar ciento y la madre, hasta las tantas. Digo, yo tengo que levantarme prontito, que quiero ir a casa de Josma prontito. Así que, y por otro lado, otra cosa que no me ha gustado nada, es lo que hay, Almunia de Doña Godina. El pueblo es muy bonito, ha estado muy bien todo el día, pero muy descuidada. Los grifos no van, les han quitado las partes de arriba, no abren los grifos. No tiene sombra, obviamente, como no. Y luego que había cristales de ventana rota en el suelo. Y como bien sabéis, todos los campers, autocaravanistas y demás, allá donde veáis cristales en el suelo, en un área, y si encima estás solo todo el día, que ya a primera hora, si visteis el vídeo del otro día, ya llegué y estaba solo, cosa rara, ¿vale? Cosa que es extraña normalmente. Ay, no sé si estoy haciendo bien en meterme por aquí. Pues marcharse de ahí, hay que marcharse de ahí porque no es buena señal. Cristales en el suelo, solito todo el día, nadie que se quede ahí en ese área en todo el día, nadie, que los grifos no funcionan, los niños liándola toda la noche. Oye, parece que nos están diciendo, aquí nos queréis, aquí nos queréis, así que nos vamos. No he mirado ni área ni nada, he salido ahora que todavía hay un poquito de luz, y pues eso, vamos a ver qué encontramos por ahí. Dirección ya para, como para Zaragoza. Y bueno, algún sitio encontraré para dormir tranquilo. Eso sí, el pueblo, una alegría que no veas, mucha vida, se está muy bien, la gente me ha caído bien, las pocas que he conocido. Y mucha vida, es un pueblo que tiene mucha vida, la verdad que sí, ¿eh? Las cosas como son. Y mira, aquí está el bar donde hemos desayunado esta mañana en directo. Este de la izquierda, la pastelería esta, que nos hemos comido un croissant que hacía la tira de tiempo que no nos comíamos. Oye, oye, cuánto coche, cuánta gente. Y está guay el pueblo. Otra cosa es que el área, pues bueno, pues la han dejado ahí de la mano de Dios. Y yo no me voy a quedar ahí, además asustado con esa cosa de decir, hostia, a ver si me van a venir a robar, que estoy solo, es las afueras totalmente, ahí no hay nada, no hay más que una casita. Y digo, ya he empezado a pensar, ahora tengo que poner la cincha de las puertas, no sé qué, y he pensado, qué coño, lo que tienes que hacer es irte. Y ya está, y nos vamos y ya está. Consejito para cuando me preguntáis, ¿alguna vez te tienes que ir? ¿Alguna vez has sentido inseguridad? Bueno, no es que la haya sentido, es que normalmente me anticipo, y si el instinto me dice que ahí no voy a estar tranquilo, ¿para qué quedarnos a comprobarlo, no? Y el pueblecito, lo dicho, ¿eh? Una alegría y una cosa, está guapo. O sea, que aquí para salir, si vienes con alguien ahora para salir a cenar, no sé qué, estaría muy bien. Yo como voy solito, pues nada. Buenos días, estamos en Zaragoza, ahí tenéis a la Mari. Es muy grande el área de Zaragoza, muy grande. Ahora se está perfecto. A estas horas está perfecto, un poquito de frío incluso. Y fijaros lo grande que es, ¿eh? Voy a sacar a dar un paseíto del Punky, a desayunar algo. Estoy recién levantado, ¿eh? Con las sábanas marcadas en la cabeza aún. Y luego nos iremos a ver a Josma, a pasar el día por la mañana, a pasar la mañana por allí con él. Y a ver qué tal, a ver qué se cuece por ahí. Supongo que haremos un stream o cualquier cosita. Muy bien, Punquito, ¿eh? Has hecho todo en la calle, ¿verdad? Se porta muy bien, la verdad. Se espera la mañana y mira que hace horas, ¿eh? Que ayer llegamos aquí, creo que era las 9 y media de la noche, o las 10. Y lo saqué un poquito y hasta esta mañana no ha vuelto a salir, ¿eh? Y fijaros que son 12 horas, bueno, un poquito menos de 12, pero es igual, 12 horas aguanta bien. Y con lo pequeño que es, oye, es de agradecer, ¿eh? Aquí hay un gimnasio, aquí al aire libre, que la otra vez ya lo usamos. Pasa que me gustaría desayunar primero, y aquí lo malo es que, mirar, ahora son las 8 menos 5 de la mañana y mirar quién viene por ahí. Ayer había una luna preciosa, una luna llena increíble, la verdad.
Fijaros qué área más grande. De hecho, esto de fuera ya no es área, pero es porque no han cabido. Estos habrán llegado por la más tarde que yo, porque yo cuando llegué quedaban dos plazas. Estos habrán llegado más tarde que yo y se han tenido que quedar aquí en la plaza de los coches. Pero fijaros qué bestia es el área de Zaragoza. Es muy grande, está muy bien, los servicios están muy bien. Y muy bien comunicada porque tienes el tranvía ahí, que ya te lleva al centro. Lo que pasa que, como os podéis imaginar, esto debe ser una chicharra por el día. Yo porque vine de noche, pero esto debe ser una chicharra, esto debe ser inhumano. Cómo pega aquí el calor que hace sin ningún tipo de sombra. Vamos a ver la Mari. Ahí la tenemos. Le saqué hasta los calcitos un momento. Me puse los calzos para dormir perfecto, porque necesitaba dormir perfecto ayer. Estaba muy cansado. Muy cansado y he dormido estupendo. Bueno, ya estoy tomando cafetito, vamos despertando poco a poco. Mi super taza, a ver cuándo consigo tener tazas del canal. Que es que no lo he hecho porque quiero incluir al Punquito en el logo. Quiero incluir al Punquito, que se lo merece, en el logo y todo lo que haga. Así que a ver si me pongo las pilas para hacerlo del merchandising. Encuentro una empresa que quiera colaborar conmigo. Porque hoy en día ya busco colaboraciones, ya que pasta no tengo. A ver si encuentro colaboraciones o que me salga más baratito y tal, y yo les haga publicidad, alguna cosa así, para hacer pues el rótulo de la Mari, rotular un poco por la parte de atrás o tener algún detallito para que se reconozca la Mari mejor. Que ponga allí Vivo Sin Jefes, que ponga en la otra plataforma, que ponga YouTube, Telegram, Instagram, las cuatro logos. Y nada, poquito a poquito unas tazas, unas gorritas, igual una sudadera, no sé, ya veremos a ver. Pegatinas, por supuesto, me gustarían redondas. Y por otro lado, no sé si ya lo había dicho, pero fue impresionante al final. Sabéis que pedí ayuda por Instagram, sí, hice un llamamiento a la gente a, oye, venir a acompañarme en este siguiente directo, a ver si conseguimos el partner de la otra plataforma. Y me cago en la leche, de ser siempre 70, bueno, 70 no, de ser siempre que ya estamos siempre 90, 100, 110, ayer éramos 183, una burrada. O sea, que fíjate si funcionó bien. Súper agradecido, parece mentira, la comunidad que tengo más maja. Y efectivamente se me activó el botoncito de solicitar el partner y lo solicité. Y ahora hay que esperar. Por lo que me han dicho los que ya llevan tiempo en esto, se ve que ahora me van a pedir alguna que otra cosa más. Como ahora aguanta dos semanas con esos mismos números o no sé qué. Pero bueno, no va a ser tan fácil, pero... oye, lo que estaba en mi mano y en la mano de mi comunidad se cumplió muchísimo por encima de las expectativas. Así que súper contento y como siempre sorprendido de la buena gente que me echa una mano ahí en la otra plataforma, sobre todo aquí. Como no tenemos tanta comunicación directa, pues bueno, no puedo decir lo mismo, pero sí que va creciendo el canal. Aunque por desgracia, la verdad es que es poca gente la que se suscribe aquí en YouTube, es curioso. Yo creo que es un, no sé si me lo marca YouTube, no sé si es un 30% de la gente que ve mis vídeos en YouTube están suscritos o menos. Es muy curioso, ¿no? Que la gente ve y ve los vídeos uno tras otro, pero nunca se suscriben. Y bueno, es lo que hay, supongo que es como funciona, ¿no? El YouTube es diferente. Es otro estilo y es otro mundillo, pero bueno. Vamos a luchar igualmente, ya lo sabéis. De hecho, estoy aquí en Zaragoza para ir a ver a Josma ahora. Un grande de verdad, un tío de verdad que sabe hacer dinero con Amazon afiliados, por ejemplo, sabe hacer páginas web que funcionan solas y que son capaces de mandar gente a Amazon a comprar productos sin engañar a nadie, sin vender humo, y que tiene ese poder y muchos otros poderes. Es un tío que es un crack, cuando se pone con algo lo saca adelante. Y seguro que se me pega algo bueno hoy, que le voy a conocer y voy a conocer a su pequeñito. Y nada, luego no sé cómo lo haré por la tarde, que también he quedado con un amiguete de aquí de Zaragoza. Dormiré aquí y ya mañana me arrancaré para Cataluña. Dirección Cataluña no voy a llegar, son muchos kilómetros para ir del tirón. A ver si llego hasta Lérida, ya veremos a ver dónde pernoctamos. Y ya para estar miércoles, eso sí, en Igualada y conseguir intentar arreglar el problema de Google AdSense, que sabéis que es YouTube, que sabéis que me tiene amargado. Y si no lo consigo, yo no sé lo que va a pasar, porque si ya me vuelven a decir que no, yo creo que, a ver, más maneras hay, pero tengo que iniciar una serie de cosas que se alargarían un montón. Entonces es posible que nos relajáramos mucho con YouTube, pero mucho, porque a mí también me causa ansiedad, la verdad. Este tema ya me causa malestar, me causa odio, me causa una sensación muy mala y muy injusta, así que vamos a darle esta última oportunidad de momento y vamos a intentar que funcione con esta carta de Movistar que he solicitado,
que yo creo que habrá llegado, si no llega hoy, o sea, si no ha llegado el viernes, habrá llegado hoy, o sea, que llegando el miércoles creo que lo tengo asegurado. Y a ver si con eso conseguimos ya que nos vuelvan a monetizar el canal de YouTube, que nos vuelvan a monetizar nuestras páginas web, entre ellas mi blog, vivosinjefes.com, y que me paguen lo que me deben, porque necesito la pasta, la verdad. Y ya uno se cansa desde enero dándole caña al canal día tras día, subiendo vídeo diario, que eso lo hacen muy pocos youtubers, muy pocos por no decir ninguno. Goyo Gómez también lo hace, pero no está viajando, pero él también lo hace. Pero es que viajando es más jodido todavía, no es lo mismo hacerlo desde casa, ¿eh? Yo lo digo así sin ofender a nadie, es difícil, lo que yo estoy haciendo no es fácil. Y ya que nadie me lo dice, lo digo yo, no es fácil, y ya lo digo yo. Es jodido, es duro, es cada día, cada día, cada día contenido original para el canal y que bueno, que la manera de premiarla sea esta, ¿no? Que te tengan ahí abandonado, que te quiten los anuncios, que no te contesten o que te conteste un robot, pues al final es verdad que dices, oye, pero ¿por qué estoy dándole tan duro, ¿no? Y el tema de las colaboraciones, como bien sabéis, Blueti tiene agotados los productos hasta septiembre. Luego el enlace que me dieron se ve que se caduca. Entonces no lo puedo ir poniendo así tan tranquilamente en los vídeos porque luego se ve que se caduca. Entonces tengo que poner un enlace nuevo. Ya veremos. He preguntado. El viernes pasado les envié un WhatsApp a la chica que tengo de contacto a ver qué debo hacer y aún no me ha contestado. Supongo que como era fin de semana, me contestará hoy. Quiero creer. O igual está de vacaciones. Pero vamos, que difícil. Mira que ha habido gente que me ha dicho que sí, que querían comprar un generador, una estación de carga y unas placas solares con mi enlace y tal, y bueno, pues parece ser que tampoco puedo sacar por ahí, tampoco puedo rascar por ahí. Y oye, paciencia, si te digo la verdad, tengo ganas ya de que pase este mes de agosto, está siendo muy intenso, tanto en calor sobre todo desde que empecé a meterme por el interior. Cuando estaba en el norte estábamos muy fresquitos, pero claro, había que cumplir cosas, había que hacer cosas. Y está siendo muy intenso, muy decepcionante algunas cosas y es verdad que, oye, no siempre es happy la vida nómada.